perder muchas cosas de las que Dios hace en nuestras vidas. Y una de las cosas más bonitas es que yo le he dicho: Señor, cada vez que yo predique, que no sea el hombre que esté predicando a los hermanos, sino que sea una palabra guiada por el Espíritu. Amén. Y la hermana Vanessa leyó Proverbios capítulo 3, versículo 1. Y habla que tenemos que guardar la ley, ¿verdad? Y también nuestro corazón. Yo voy a estar tocando un tema bien poderoso. Y el tema se llama... Bueno, antes de eso quiero que me ayuden unos hermanos para ver si pueden entender un poco, y después voy a decirles el tema. Pero en realidad Dios tiene planes esta noche para tu vida. Dios va a hacer algo en tu vida. Dios te va a hacer entender y comprender que tú eres importante para Él. Dios te va a hacer entender y comprender que solo en Él hay libertad. Dios te va a hacer entender y comprender que tú eres la obra maestra que Él ha hecho. Eres lo más bello, eres lo más hermoso. En ti no puede haber, hermano, tacha que Dios haya cometido un error en haberte creado. Dios te creó con un plan, con un propósito. Dios te creó, hermano, de la manera más perfecta. Él te hizo, hermano, perfecto. Y Dios tiene planes poderosos contigo esta noche. Amén. Pues yo voy a pasar a Salomón y al hermano Julio que me ayuden. Yo quiero que me ayuden y quiero que ustedes pongan un poquito de atención a lo que él va a hacer en esta hora. ¿Qué tú ves en él? Veo muchos tatuajes. ¿Qué más ves en él? Mucho del color negro. ¿Qué más ves en él? Trae su Biblia. Trae su Biblia. ¿Qué más ves en él? Obsérvalo todo. Obsérvalo todo. ¿Qué ves tú en él? Tiene oídos en las orejas. Oídos en las orejas también. ¿Qué tú ves en él? Que él tiene muchos tatuajes y tiene muchos pecados entre él. Y que tiene, ¿cómo se dice? Hoyos en los oídos. ¿Qué más tiene él? ¿Qué ves tú en él? Rápido, ¿qué ves tú en él? A simple vista, a su forma de ser, a cualquiera le pensaría mal de él al tratarlo. Ok, ¿qué ves tú en él? Wow, rápido. Un brillo, ¿qué ves tú en él? Un testimonio fuerte. Un testimonio fuerte, ¿qué ves tú en él? Por fuera, lo que todos vemos, los tatuajes y todo lo que está exterior, el hombre mira lo de afuera usualmente. Pero el Señor mira lo de adentro, como con Samuel y David. Para que ustedes vean que yo camino en el Espíritu. ¿Cómo con quién dijiste? Con Samuel y David. Toda la gente puede decir lo que están mirando por fuera, porque eso es lo que ven tus ojos. Y te voy a decir algo muy importante. La mayoría de gente critica a la gente por lo que ve por fuera. La mayoría de gente critica a la gente por la apariencia, pero no se ha fijado que dentro de él hay algo que Dios ha creado. La gente puede ver los tatuajes, la gente puede ver la vestimenta, la gente puede ver, hermano, una apariencia en mí, pero nadie conoce lo que está dentro de mí, ni nadie conoce lo que está dentro de él. Toda la gente juzga lo de afuera, pero hay alguien que es poderoso y grande, hermano, que él no juzga tu apariencia, él juzga lo que está dentro de ti, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón emana la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gracias, muchachos. Y el tema se llama
Dios no mira cómo tú luces. Dios mira tu corazón. Pueden sentarse. En estos últimos tiempos a muchos jóvenes los han criticado. A muchos jóvenes los han juzgado. Y quizás mucha gente te ve en la calle como tú luces, tal vez luces mal. Tal vez luces, hermano, con el pelo medio raro. Tal vez luces con un montón de tatuajes. Tal vez luces con una apariencia tremenda. Y la primera impresión que la gente tiene es que dicen, ese es un pandillero. Pero más sin embargo, hermano, ese que tal vez antes era pandillero, un día tuvo un cambio poderoso. Y ahora, hermano, pasó de ser a un pandillero a un siervo de Dios. Tal vez antes lo juzgaban porque era realidad que era un drogadicto o que era un alcohólico. Pero es que esa era la apariencia que tenía, porque en realidad él lo hacía. Pero esa apariencia cambió cuando vino el poderoso de Israel y entró en su vida, lo transformó y lo renovó. Pero hermano, así como tal vez puedes ver los tatuajes, la gente ahora puede juzgar a Julio. Oiga, ese hombre tiene un montón de tatuajes. Pero el problema es que cuando lo juzgan es una cosa, pero cuando hablan con él, él ya no habla como hablaba antes. Ahora él habla y testifica que hay un Dios de gloria que lo cambió, lo transformó, lo renovó, lo limpió, lo purificó y lo restauró. Y ahora sirve a Dios. Estamos aquí, iglesia. Ahí está, de que no te preocupes cómo te juzguen. Dios ha hecho algo grande en nuestras vidas. Antes quizás éramos drogadictos. Y la gente podría decir, no, esos son unos grandes ladrones y drogadictos. Eso era antes. Porque la gente siempre va a juzgar tu apariencia. Pero Dios no juzga tu apariencia. Dios juzga lo que tienes dentro de ti. Por eso es que la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. Cuando tú vienes a la casa de Dios y tú vienes con una actitud de adorar y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, tú vas a salir bendecido. Porque Dios no te va a mirar de menos. Pero si tú vienes con una actitud enojado, con una actitud de rebeldía, con una actitud, no, yo qué estoy haciendo en este lugar, o vienes con una actitud bien fea, yo te aseguro que un día tú vas a estar delante de Dios. Y cuando tú estés delante de Dios, de la actitud que tú haces, de esa misma actitud Dios te va a mirar. La Biblia dice que todos aquellos que niegan al Señor aquí en la tierra, Él los negará también delante de su Padre. ¿Cierto o mentira, iglesia? Pero yo quisiera que fuéramos a la palabra, porque la palabra es la que nos alimenta y nos edifica. Quiero que vayan a 1 Samuel capítulo 16, para que veas que el Espíritu Santo está en control. En el versículo 6 y versículo 7 vamos a leer. Cuando todos lo tengan me dicen amén. Primera de Samuel 16, versículo 6 y 7. Se lee su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y aconteció que cuando ellos vieron, él vio, dice, a Eliab, y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Diga conmigo, en ese tiempo Samuel iba a ungir a David, porque tenía que ungir a alguien. Pero al primero que vio, cuando vio su apariencia, que era un hombre fuerte, cuando vio su apariencia, que estaba bien fornido, dijo, verdaderamente yo creo que este es el ungido, a este tengo que ungir. Pero mire lo que pasa en el versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires el qué, su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo qué, lo desecho. Quiero decirte en esta noche, nunca te creas menos que nadie.
Porque Dios no está mirando tu estatura, Dios no está mirando tu altura, Dios no está mirando qué tan bonito seas o qué tan guapa seas. Dios está mirando el corazón. ¿Qué más dice? ¿Qué dice después? Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de ¿quién? De sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Puede sentarse. Por eso es que muchos hombres nos equivocamos. Y por eso es que muchas muchachas se equivocan en estos tiempos. Porque las muchachas dicen: wow, qué hombre más guapo. Esos ojos tan bellos. Wow, ese hombre. Wow, me muero por él. Y los muchachos dicen: wow, qué muchacha más hermosa. Lo que ustedes están mirando no es en sí lo que en realidad Dios puede ver. Lo que ustedes están mirando es la apariencia. Y la apariencia muchas veces nos engaña. Muchos jóvenes hemos visto la apariencia. Muchos jovencitos hemos visto la apariencia. Pero en realidad no estamos mirando lo que en realidad Dios mira. Y por eso es que hemos caído y hemos flaqueado. El profeta Samuel, un hombre ungido de Dios, cuando vino, Jehová le había dado una orden que fuera a ungir, hermano, al próximo rey. Pero cuando vio a aquel hombre, dijo: wow, este es el mero mero. Porque él estaba mirando lo que sus ojos miraban, pero no estaba espiritualmente mirándolo. Porque dice la Biblia que de primero vio al primero, de ahí vio al segundo, de ahí vio al tercero, de ahí vio al cuarto. Y en todo momento le dijo: Jehová, no es este el que tienes que ungir. De repente dijo: yo creo que te falta un hijo, le dijo. Oh, sí, ese lo tengo por allá tirado. Diga conmigo: tal vez nadie daba nada por mí. Diga conmigo: tal vez nadie daba nada por mí. Pero Dios está mirando mi corazón, y mi corazón va a ser restaurado por el poder de Dios. Mi corazón es el que Dios está mirando. Él está admirado de ver mi corazón, porque mi corazón va a ser útil para glorificar y exaltar su nombre. Dios no está mirando tu apariencia. Los jóvenes de este tiempo, les vengo a decir delante del Señor: Dios no mira tu apariencia. ¿Y sabes qué es lo que está pasando? Que la apariencia de todos ellos no solo era que eran grandes y eran bonitos y eran hermosos. Ellos eran altivos. La apariencia de ellos es que ellos se creían fuertes. Y ese es el problema. Que muchos, hermanos, Dios nos va a mirar de lejos por causa de la altivez. Por causa de que nuestra apariencia quiere formar o verse mejor que otros. Dios no está mirando qué tan bonito tú te vistas. Dios está mirando qué tan íntegro eres delante de Dios. Qué tan perfecto, qué tan hermano, qué tan humilde eres dentro de ti. Porque ¿de qué te serviría que te vistes bien bonito? ¿De qué me serviría encontrarme una muchacha con ojos verdes, hermano? 60, 90, 60, y que tenga las mejores medidas de todo lo que el hombre busca. Estamos aquí los hombres. Es que esa es la primera apariencia que viene al hombre. Yo quiero que la muchacha sea así, 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 y la dibujan. Yo creo que me equivoqué entonces aquí. Yo no sé si ustedes están aquí los jóvenes. Disculpen si estoy hablando así, pero es la realidad. Santo Dios. Pero la apariencia es parte de la vanidad. Por eso es que Dios busca gente que lo adore en espíritu y verdad. Dios quiere una adoración que salga de lo más profundo de tu ser. Dios quiere gente para poder adorar y exaltar su nombre. ¿Por qué crees tú que Satanás pone todos los ataques en tu corazón?
Satanás ataca tu mente. La mente es el campo de batalla donde hay, hermano, aviones que llevan buena información y aviones que llevan mala información. Satanás viene y ataca la mente. Mucha gente los he dicho de que el corazón no es este, porque este corazón te pone un corazón de plástico y sigue siendo la misma persona. Te pueden hacer un trasplante de corazón, no vas a actuar como un niño, vas a actuar como tú mismo eres. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que hace tu corazón natural? Muchas veces palpitar, fallar. Lo único que hace es pompear sangre. ¿Por qué la Biblia dice que engañoso es el corazón más que cualquier cosa? ¿Quién lo conocerá? Este corazón no tiene pensamientos. Este corazón es un músculo que lo único que hace es pompear sangre. Pero tenemos un consciente y tenemos un subconsciente. Y ahí es donde ataca el enemigo. Y ahí es donde viene todo lo que es el egoísmo. Ahí es donde viene todo lo que es la vanidad. Ahí es donde viene la envidia. Y ahí es donde vienen todos los pensamientos de hacerte esto, hacerte lo otro, hacerte estos cambios. Cuando Dios vino y buscó a David, hermano, y lo escogió para ser un rey, yo le puedo asegurar que cuando lo miró, no miró su apariencia. Porque la apariencia de David es que era un jovencito pequeño. La apariencia de David es que olía a pura oveja. La apariencia de David es que estaba tirado, hermano, ayudando a limpiar las ovejas, hermano, bañar las ovejas. Él no tenía parte en la mesa del padre. Y muchas veces nosotros estamos tirados así. Y esa es la apariencia que el diablo te dice: ya no va a haber cambio para ti. Tú no sirves para nada. Tú eres un botado. La droga es mejor que todo eso. Y viene a meterte el enemigo toda la información contraria. Y tu apariencia viene a ser tal como el enemigo quiere. Estamos aquí. Pero Dios viene a hacer un cambio y una transformación en tu vida. ¿De qué manera? Dios te viene a dar valor. Dios te viene a dar fuerzas. Dios te viene a dar fortaleza. Dios te dice: tú eres la niña de mis ojos. ¿Cuántos dicen amén? Y mira, vamos a seguir un poco más adelante, porque esto es parte, hermano, de lo que en realidad Dios quiere hacer en tu vida. No tienes que rechazarte a ti mismo. Tú eres importante para Dios. Muchos jóvenes se han rechazado por falta del amor. Muchos jóvenes han sido humillados por falta de que sus padres no lo aman, porque no les han dado el valor que deberían de tener. Y esos espacios son los que utiliza Satanás para destruir sus mentes. Pero Dios te ha venido a dar paz, Dios te ha venido a dar vida. Y Dios no está mirando lo que está de fuera de ti. Dios no está mirando tus errores. Dios no está mirando tus iniquidades. Dios no está mirando tu actitud. Dios no está mirando, hermano, cuánto tú eres malo. Dios no está mirando cuántos pecados hayas cometido. Dios está mirando, hermano, cómo poder hacer Él para poderte transformar. Dios está mirando una opción, cómo poderte limpiar de todos esos errores. Dios está mirando cómo lavar tus heridas. Dios está mirando cómo hacer para poder hacer entender que tú eres alguien importante. Dios está mirando, hermano, que Él quiere restaurar lo que en realidad todo el tiempo que el enemigo te ha robado. Dios quiere hacer algo en tu vida. Y por eso es que me alegro que hayan muchos jóvenes. Y cuando se restaura un joven, hermano, yo siento como que me impulsan así y vuelo para arriba. Mira lo que dice Proverbios capítulo 31. Aleluya. Proverbios 31,
versículo 30. Proverbios 31, versículo 30. Engañosa es la gracia y la vana hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. O sea que la hermosura es engañosa. Pero una mujer que teme a Jehová, esa es la que Dios alaba. O sea que te puedes vestir de púrpura, te puedes vestir de oro, te puedes vestir de silicio, te puedes vestir como sea. Pero en realidad Dios no está mirando tu vestidura. Dios está mirando que tú le temas a Jehová. Dios está mirando que tú lo honres a Jehová. Dios está mirando que tú seas responsable para adorar y exaltar el nombre de Dios. Dios no está mirando qué tan bonita viniste. Dios está mirando con qué corazón viniste esta noche. Dale palmas al Señor. Es por eso que hay muchos cambios en la gente. Y por eso que hay algunos que reciben el toque de Dios. Pero hay gente que dice, bueno, aquí no pasa nada. Y así como entraron, así se fueron. Porque la actitud no era venir a honrar a Dios. Pero cuando tú vienes con un corazón constrito y humillado delante de Dios, tú vienes, hermano, con un deseo que tú quieres ser diferente. Tú vienes con un deseo de que tú quieres cambiar. Tú vienes con un deseo de que quieres dejar la droga. Tú vienes con un deseo que quieres dejar el alcoholismo. Tú vienes con un deseo de que quieres ser una muchacha o un muchacho diferente. Entonces es cuando viene Dios y dice: este ha venido con un corazón constrito y humillado. A este yo lo voy a transformar. A este yo lo voy a cambiar. A este. Y ahí comienza el Señor a ponerte, hermano, todo lo que en realidad todo ser humano necesita. Estamos aquí, iglesia. Mira lo que dice el versículo 31. ¿Qué dice? Dadle de frutos de manos y alabadle en las puertas. ¿Sus qué? ¿Cuáles son los frutos de manos? La alabanza y la adoración, los aplausos. Cuando tú vienes a la casa de Dios y estás así, tú no le estás trayendo frutos de manos a Dios. Por eso es que yo le digo, apláudele fuerte al Señor. ¿Cuántos quieren darle frutos de palmas al Rey que vive? Por eso es que la actitud depende mucho. Yo les aseguro que yo veo jóvenes que van a ser grandes predicadores y grandes ministros, que le van a hablar a miles y miles de jóvenes y les van a decir que Dios es poderoso, que Dios, hermanos, encuentra la libertad, que en Dios se encuentra la felicidad. Se van a parar en cualquier lugar. Cuando miren a ese joven lleno de tatuajes, van a decir: ¿y este tatuado quién es? No, es que el problema es que no ha venido a representar los tatuajes, ha venido a representar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que viene a hacer es hacer un embajador de Cristo. Y es por eso que el cambio que hace Dios es lo que en realidad Satanás no quiere que pase en la juventud. Vengo a hablarle a un pueblo que en realidad tiene un corazón humilde. Vengo a hablarle a un pueblo que diga: todo mi ser es para ti, Señor. Vengo a hablarle a jóvenes en esta noche que le puedan decir: Señor, no importa qué tan guapo sea yo, no importa si tengo un pelo bonito, ¿de qué me serviría si yo tengo ojos verdes? ¿De qué me serviría si yo tengo un gran corazón y no te adoro y no te alabo? ¿De qué me serviría de que yo tuviera todo lo mejor, pero en realidad soy un vanidoso? La Biblia dice que a los soberbios y los vanidosos Dios los mirará ¿de dónde? De lejos. Cada vez que tú te humillas y reconoces que Él debe de ser lo primero en tu vida, es cuando Dios dice: este es mi hijo. Dios busca corazones humildes. Yo le aseguro una cosa, porque la Biblia dice que es mejor estar un día en su casa que mil fuera de ella.
Porque en un día puedes tú encontrar la respuesta de tu vida. Porque en un día Dios puede transformar tu vida. Porque en un día Dios puede hacer la obra perfecta en tu vida. Porque en un día Dios puede transformar y renovar tu lamento en gozo. Porque en un día la sangre de Cristo te va a limpiar. Porque en un día Dios te puede transformar. Porque en un día Dios te puede ungir. Porque en un día Dios puede hacer algo poderoso. Un día necesita el Señor. Es por eso que los jóvenes que están viniendo, este día es uno de los días más importantes de tu vida. Este día puede marcar tu vida, no solo para ahora, para siempre y para toda la vida. Estamos aquí, iglesia. Esto es tremendo. Vamos a ir a Mateo capítulo 23. A veces dicen, no, solo es que en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento. No, vamos a atravesar el Nuevo y el Viejo. Estamos aquí. Eso fue lo que pasó antes. No, también ahora está pasando. Mateo 23. Versículo 25. Agárrense bien de la silla en este momento, porque esto es una bomba de tiempo. Mire lo que dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpias lo de afuera del vaso. ¿Qué más dice? Y del plato, pero dentro están llenos de ¿qué? ¿Llenos de qué? ¿Llenos de qué? O sea que prácticamente lo que ellos hacían, solo por encimita pasaban la limpieza, pero por dentro están podridos. La apariencia es así. Por fuera puedes lucir bien bonito, pero por dentro puedes estar podrido. Podrido de envidia, podrido de rencor. Ay, Dios mío, Dios mío. Puedes estar podrido de tanto enojo y tanto coraje y tanta maldad. Todo eso es lo que pone el enemigo en tu corazón, en tu mente y en tu espíritu. Y por eso es que la apariencia debe ir sazonada con la palabra. Si hay una persona que así como luce, así tienen que ser sus frutos. Por eso es que la Biblia dice que por sus frutos os conoceréis. ¿Cuáles son los frutos que estás dando? Magali dijo: hay unos que dicen, yo tengo la mejor ropa. Y digo yo, wow, gracias Señor, porque le pegaron al mensaje. Y como yo estoy pendiente de todo lo que hablan también los niños, los jóvenes. Y dice, muchos critican la ropa. Yo uso las mejores marcas. Yo uso la mejor ropa. Yo te voy a decir, esa marca y esa ropa, a la hora que venga Cristo, se va a quedar. Dios viene por un pueblo sin manchas y sin arrugas, pero no es las manchas de esta ropa, son las vestiduras de adentro. Estamos aquí. Y mira lo que dice después el versículo 26. Fariseos ciegos, limpiad primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera esté limpio. ¿A dónde empieza la limpieza? ¿A dónde empieza la limpieza? La limpieza no empieza por fuera. No es cuánta loción nos echemos. No es cuánto, hermano, perfume nos echemos. Es cuánto nosotros olamos a Cristo. Es cuánto testimonio estamos dando verdaderamente de quién somos nosotros. No está hablando que te bañes todos los días. Está hablando de una limpieza interior.
¿Qué es lo que tenemos que limpiar primero? ¿Lo de afuera o lo de adentro? ¡Qué silencio, Señor! Lo de adentro. Mi pregunta es, ¿por qué vamos a limpiar primero lo de adentro? ¿Por qué? Para que lo de afuera también esté limpio. ¿Por qué? ¿Alguien me quiere decir por qué tenemos que limpiar primero lo de adentro? Alguien, levante la mano, alguien, hay como 50 mil personas y no. ¿Por qué? Hazte para acá. Porque es lo primero que Dios nos mira, nuestro corazón, nuestro interior, cómo caminar. Levanta tu mano. Yo te estoy viendo los tatuajes. La gente mira la apariencia, pero no miran. Sabes que aquí hay muchísimos jóvenes, y todos los jóvenes que estamos aquí, todos los jóvenes que estamos aquí, todos los jóvenes que estamos aquí tenemos un gran corazón. El problema es que el enemigo comenzó a tocar tu vida para poder hacer maldad. Estamos aquí. Limpiemos por dentro. La transformación de toda gente que llega a la iglesia no empieza por la vestidura. Por eso es que yo le digo a la gente: no me esté criticando a nadie ni me esté juzgando a nadie, porque el que trabaja en la gente no se llama hombre ni se llama mujer. El que trabaja en la gente se llama Espíritu Santo. El que cambia y transforma a la gente es el Espíritu Santo. El que redarguye es el Espíritu Santo. El que restaura es el Espíritu Santo. ¿No sabes que tú y yo podemos servir de piedra de tropiezo? Y la Biblia dice: ¡ay de los tropiezos! La apariencia. Puedo tener mil gentes aquí con las vestiduras hasta abajo y que les llegue y que ni se les vean los pies. Pero ¿será que todas esas mujeres están limpias por dentro? ¿Será que todos los que cargan una Biblia estamos limpios por dentro? Y dando el testimonio en cada lugar que vamos, salieron 40 mil palabras buenas y salieron 80 mil palabras malas. Porque la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está ¿dónde? En la boca. Y dice la Biblia que no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Engañoso es el corazón más que cualquier cosa. ¿Quién lo conocerá? La apariencia puede engañar al pastor. La apariencia puede engañar a la mamá. La apariencia, ¿sabes qué es lo que yo hacía de apariencia en los tiempos de antes cuando era joven como ustedes? Le decía a mi mamá: ¿sabe qué, mamá? Me toca trabajar de noche. Y como trabajaba en la Pilsener, en la cervecería de El Salvador, hermano, trabajaba en esa Pilsener. ¿Y sabe qué hacía? Mamá, me toca ir a abrir un supermercado de noche. ¿Y sabe qué hacía? La apariencia mía es que me ponía ropa por dentro, y la otra ropa que me ponía era la ropa del trabajo. Cuando yo salía de mi casa, lo primero que hacía, quitarme la ropa de trabajo y, hermano, y salir con la ropa para ir ¿a dónde? La apariencia mía es que iba a trabajar, pero por dentro traía algo guardado. Muchas muchachas han salido así. La apariencia de ellas es que van para la escuela con los útiles y todo, pero cuando vienen, ay, 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 ay,
es que la apariencia que le dijeron a la mamá: mamá, ve a dejarme a la escuela. Llegó a la escuela: mamá, gracias por haberme traído. Entró, se asomó y dijo: ya no veo el carro. Se volvió a salir de la escuela. Es que la apariencia era, es que entró a la escuela, pero hermano, la apariencia de ella estaba por dentro, la maldad. La apariencia. ¿Cuántas se han esquipeado aquí? ¿Cuántos se han esquipeado? ¿Cuántos le hemos engañado a nuestros padres? La apariencia era una, pero el corazón y los pensamientos otros. Vamos a seguir. ¿Cuántos alaban a Dios? Versículo 27, que dice: ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran como hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos. Ay, Dios mío. La apariencia, pero por dentro más sucios que a saber qué. Mucha gente dice: somos cristianos. Pero una cosa es decir: yo soy cristiano. Y otra cosa es demostrar con mis hechos que soy cristiano. La apariencia, la Biblia. Satanás conoce la Biblia y la sabe de punta a punta. Pero su apariencia puede ser como un gran sabio. La gente cree que Satanás va a venir con una cola, hermano, y con unos grandes cachos. Así lo han dibujado mucha gente, porque han querido hacer algo horrible. Pero la Biblia habla lo contrario. Dice que es alguien hermoso. El enemigo te puede engañar en cualquier momento y se te puede presentar como el más guapo. Se puede presentar como la más bonita. Se te puede presentar como lo que más te gusta a ti. ¿Por qué? Porque él sabe que lo que en realidad a ti te gusta es lo que te va a poner enfrente. Yo creo que me estoy equivocando por aquí. El enemigo no te va a poner cosa fea. El enemigo quiere atraer tu mirada. ¿Por qué? Porque lo que tú estás viendo es lo que están mirando tus ojos. Y la Biblia dice que los ojos son las ventanas del alma. ¿Qué quiere decir esto? Si tus ojos están limpios, vas a poder ver la limpieza. Pero si tus ojos están sucios, vas a comenzar a ver lo que en realidad Satanás te está poniendo. ¿Estamos aquí, iglesia? Los ojos. Por eso es que dice que engañoso es el corazón. Más que todas. Voy a seguir. Seguimos. Versículo 29, que dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis, dice que, los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido, dice, sus cómplices. Todas aquellas personas que caminan en apariencia, todo el tiempo le echan la culpa al que está a su lado. No le eches la culpa a tus padres. No le eches la culpa a tu mamá ni a tu papá. El culpable eres tú, que has abierto puertas. Ay, Dios mío. El que estuvo con la muchacha o con el muchacho y la dejó embarazada no fue tu papá ni tu mamá, fuiste tú.
creo que está muy fuerte esto, ¿verdad? Por culpa de mi mamá quedé embarazada. No fue tu mamá, fuiste tú el culpable. Fuiste tú el que abriste la puerta. Es que Dios te está hablando en este tiempo para que entiendas y comprendas que la vanidad, hermano, es producto de la maldad. Es fuerte esta palabra. Pero esta palabra tiene que zarandearnos a todos. Esta palabra tiene que hacernos entender que en realidad todo lo que vemos por fuera es pura apariencia. Les voy a poner un ejemplo. Yo puedo ver un carro nuevo, de paquete, el mejor. Pero si ese carro no tiene, hermano, simplemente un fusible, ese carro no me sirve. Porque ese carro no enciende. Yo estoy mirando la apariencia. Yo puedo decir, wow, qué tremendo carro me regalaron. Entré, abrí la puerta, lo quise encender y no hizo pero ni bulla. Pero la apariencia es que es un 2015, sí, pero sin batería. Es un último modelo, pero sin estar. Hermano, la apariencia no sirve para nada. El salmista dijo: vanidad de vanidad es todo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Es necesario consagrarnos para Dios. Primera de Pedro, capítulo 5. Gracias, Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 5 en adelante. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos, dice, de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que lo que os exalte cuando fuera ¿qué? El tiempo. Versículo 7: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos, dice, padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto no es solo para los jóvenes, esto es para los adultos. Las infidelidades no vienen, hermano, porque quieren o tienen que venir. Las infidelidades vienen porque en realidad alguien miró a alguien que le gustaba. Padre, ahorita si vienen un montón de mosquitos, les digo que se escuchan. Dele palmas al Señor y goce ese hombre. Esto está fuerte. La infidelidad viene por un error grande. Pusiste los ojos en la Dalila. La infidelidad viene, hermano, porque pusiste los ojos en el Dalilo. Apariencia. ¿Quieres ver algo de apariencia? Ay, mi amor, qué bonita te ves, qué preciosa. Ay, mira, si tú supieras cuánto te amo. Ay, mira, demuéstrame el amor, por favor. Quiero ver si en realidad me amas. Y comenzó, mire,
la lisonja. Eres la muchacha más hermosa del mundo. No había visto una mujer tan bella. Y comenzó la lisonja. Y de repente, la hipótesis, es cierto, ¿verdad? Que soy hermosa. Que le dice así, tiene los dientes más bellos, le dice, y le faltan como 4. Y la cipota dice, sí, es cierto, ¿verdad, mi amor? El problema es que trata la manera de Satanás de seducirte con palabras bonitas, con pura lisonja, para poder destruir los planes y los propósitos que Dios tiene para tu vida. La apariencia, hermano, engaña. La apariencia destruye. La apariencia, hermano, es vanidad. La apariencia no es algo que te va a ayudar a ser mejor. Pero cuando tú eres una buena persona, cuando tu corazón está limpio, hermano, con toda persona vas a poder trabajar juntos. Con toda persona no vas a caer mal. Cuando tú tienes un corazón limpio y puro, hermano, cualquier persona. En ti rapidito yo siento cuando alguien me tiene envidia. A mí lo que me hace ver es lo que está dentro de ti. Dele palmas al Señor. Gálatas capítulo 5. Y estamos estudiando la palabra, hermano, porque no quiero que la gente diga que este está inventando. La Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. ¿Cuántos dicen amén? Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Digo pues, dice, andad en el espíritu y no las satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí, para que no hagáis lo que ¿qué? Oiga bien esto. La apariencia es algo disfrazado. Es un disfraz. Yo puedo tener esta bocina aquí. Puede tener la mejor marca, pero no tiene audio adentro. Es apariencia. Solo es el cajón viejo. Apariencia. Y dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne, hermano, es vanidad. Los deseos de la carne es todo lo contrario a lo que Dios quiere que tú hagas. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todo eso, hermano, es vanidad. Y no es nada de lo que en realidad Dios te quiere ofrecer en esta noche. Dios quiere un corazón íntegro. Dios quiere un corazón limpio. Dios quiere, hermano, que día con día. Por eso es que la Biblia dice que Dios mira el corazón, no mira lo de afuera. Cuando tú eres un hombre espiritual, Dios va a ver que tú eres un hombre espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Yo no tengo que mostrarle a la gente que yo soy un hombre espiritual. Hermano, yo tengo que enseñarles con mis hechos que Dios está en mí. ¿Cuántos dicen amén? Dele palmas al Señor. Los jóvenes, hermanos, tienen que demostrar con lo que en realidad la confianza. A mí no me la va a venir a ganar nadie con venir y decirme, papá, aquí tengo este chocolatito para ti. Porque muchos de nosotros hemos hecho eso. Ay, mamá, cuánto te quiero. Eres la mejor madre del mundo. Mamá, te amo. Y por detrás, pum, pum, pum. Salió de ahí, ya me engaturré a mi mamá. Vámonos para la disco. Ay,
Y la mamá le dice, pero pobrecita la hipota, ay, que vaya con sus amigas. O sea, lo que van es ahí a comerse un cake ahí. Al McDonald's quieren ir. O sea, la mentira más grande es pura apariencia. Yo ya sé cuando Carla quiere algo. Ay, papi, cómo eres de bonito, papá. Me da besos por aquí, me da besos por allá. Hey, venite al grano, ¿qué querés? Le digo yo. No me estés ahí. La apariencia, hermano, todo el tiempo trata de disfrazar las cosas. Y la apariencia trae siempre algo detrás de ellos. ¿Estamos aquí? La apariencia trae siempre algo guardado. Pero por eso es que la Biblia dice que engañoso es el corazón más que cualquier cosa. Porque la apariencia todo el tiempo trata de disfrazar las cosas. Pero el corazón Dios lo estudia. Nosotros somos unos grandes mentirosos a veces. ¿Cuántos mentirosos hay aquí? Levante la mano. Aleluya. Pero por dentro soy un gran cristiano. ¿Han escuchado la alabanza esa de los cristianos de la secreta? ¿Ah? Los de la secreta. Esos en un lugar son una cosa y en la secreta son otra. Y le voy a decir algo. Estoy hablando delante del Señor. Cuiden su testimonio. Dios ha venido a restaurar los corazones. Dios ha venido a transformarnos y a renovarnos. Dios ha venido a, hermano, a recoger lo que se había perdido. Tú y yo andábamos perdidos en delitos y pecados, pero gracias a la sangre de Cristo, Él nos limpió y nos restauró, y ahora podemos estar en un lugar mejor. ¿Cuántos dicen amén? Denle palmas fuertes al Señor. Mira lo que dice el 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el qué, el reino de quién. Ahí está, de que tenemos que cuidar eso. ¿Será que, ay, Dios mío, esta es una bomba? Mucha gente critica a la gente de afuera. Oh, adúlteros, fornicarios. Pues eso ya sabemos que son adúlteros y fornicarios. ¿Habrá adulterio en las iglesias? Pecadores los de allá afuera. ¿Habrá problemas en las iglesias? ¿Habrá pecado adentro de la iglesia? ¿Habremos mentirosos en la iglesia? ¿Habremos criticones en las iglesias? Pero a eso es lo que Dios vino, a limpiar el pecado, a restaurar el pecado. Por eso es que la Biblia dice que claramente Él día con día nos restaurará y nos cambiará, hermano, y nos limpiará de toda carga y de todo pecado, dice la palabra, ¿sí o no? Él nos va a ir restaurando día con día. Ay, Señor, yo siento que como que está muy fuerte esto. Escucho mucho silencio. Ahora no oigo gloria a Dios. ¿Se fue el gozo o qué? ¿Qué horas son? Está temprano. Mateo, capítulo 7. Versículo 19. Vamos a leer del 15. Vamos a leer.
guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de qué, de ovejas, pero por dentro son qué. Ay, Dios mío. ¿De quiénes dice que se guarden? ¿De los falsos qué? Porque vienen vestidos de qué, pero por dentro son. No le tiene que decir amén a todas las cosas, iglesia. Tenemos que aprender a distinguir qué es del Espíritu y qué no es del Espíritu. Muchos pueden hablar falsedad, hermano, y pueden decir lo que sea, pero vienen disfrazados de qué, de ovejitas, pero por dentro lobos rapaces. ¿Qué dice el versículo 16? Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos y higos de qué, los abrojos? Versículo 17. Así que todo buen árbol, dice, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Aquí no hay vuelta de hoja, la palabra lo dice. Versículo 18. No puede el buen fruto, dice, dar, perdón, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buenos frutos, ese será cortado y echado ¿a dónde? En el fuego. Versículo 20. Así que por sus frutos. La vanidad puede ser bonita, pero los frutos de esa vanidad. Por eso es que usted no se deje ir con la primera, jovencito, ni jovencita, porque usted no sabe si se puede encontrar por ahí un Mike Tyson. Usted no sabe si se puede encontrar por ahí un Mike Tyson. Al principio le puede decir cosas bonitas, ya después le puede pegar un par de golpes. Tenga cuidado, no se tire por la apariencia. Ay, es que me gustó. No, cuidado. Estamos aquí, iglesia. Tenga cuidado. Los jóvenes igual, tienen que observar, tienen que ver, tienen que checar los frutos de esa persona, tienen que caminar buscando la presencia. Oren a Dios, jóvenes, pídanle al Señor dirección, clamen al Señor, hermano, no se queden con esa calentura, hermano, comiencen a buscar la presencia de Dios y yo les aseguro que Dios les va a dar una buena esposa. El problema es que cuando ya estás en el problema, venís a quererme pedir un consejo. Cuando ya estás metido en el problema, ya no vengas. Eso tiene que ser antes. Evita las situaciones difíciles. Si un adulto te quiere dar un consejo, es por tu bien, no es por el bien del adulto. Nosotros ya pasamos por ese caminar. Nosotros ya somos de aquellos, hermanos, como aquellos. Nosotros ya venimos, hermano, de pasar todas esas situaciones difíciles. Nosotros ya conocemos. Ya somos gatos viejos. Hermano, hay unos que apenas les comienzan a salir las rayitas y ya se creen gatos y hasta tigres. Ya porque tienen 13, 14 años se creen ya. Pero de eso no tienen nada. A la hora que les pone el pie, no llegan ni a gatito. Estamos aquí, jóvenes. Denle palmas fuertes al Señor. Es la realidad. Yo les estoy hablando, hermano, lo que el Señor quiere decirles ahora esta noche. No se vaya por las apariencias. Mucha gente, hermano, ha sido engañada y ha sido destruida. Hermano, una vez me engañaron a mí cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos. Me sale con una gran cadena de oro, supuestamente uno, pero gruesesota, y dos anillos, hermano, gruesos. Y estaba yo lavando el carro, que de repente se me acerca. Oye, me dice, you got money, my friend, me dice. Y le digo yo, why, le digo yo,
Come on, me dice. Sí. Gold, me dice. ¿Qué es eso? Decir que de repente me dice, you got a $50, me dice. Y le digo, no, le digo, I got 20, le digo. Supuestamente yo me lo estaba bajando. Y de repente me dice, give it to me, me dice. Le doy los 20 y llego donde mi hermano bien alegre. Oye, mira una gran cadenota de oro que andaba un negro por ahí, me, y me la vendió. Y pues como no era cristiano yo, pues me entiende, si era robada o no era robada, pues yo la compré. De repente me la comencé a poner y a lucir. Wow, qué nice. 2 días después andaba la nuca, pero negra, negra. Y aquella cadena negrísima. Pero me dijeron que era oro. Es que lo que brilla, hermano, parece como que fuera oro. Parece que fuera oro. Puede brillar bien bonito, pero no es oro, es pura apariencia. Por eso es que te vengo a decir, puede parecer que sea el mejor muchacho, puede ser que sea la mejor muchacha, pero por dentro lo que trae es astucia de hacer algo malo a tu vida. Dale palmas al Señor, no tenga pena por eso. Cualquier muchacha te puede engañar, cualquier muchacho te puede engañar. Han habido muchas muchachas que las han dejado abandonadas con un hijo, y los padres son los que las terminan de criar y cuidar. Mi pregunta es, ¿qué sucedió? ¿Te engañó el diablo? Porque te fuiste por la apariencia. La apariencia destruye. La apariencia condena. La apariencia, hermano, está cubierta de un montón de demonios. Y tú no te das cuenta. Cuando te das cuenta es cuando ya caíste en la trampa del diablo. Es que el diablo viene con astucia. El diablo camina despacito. El diablo no quiere que tú lo oigas. El diablo sigue caminando y sigue avanzando. Cuando lo tenés ya enfrente, te agarró bien y ya no te soltó. Por eso es que la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No te dejes engañar del enemigo. No te dejes engañar de tus amiguitos. This is my best friend. This is my best girl. Cuando estás en la prisión, ahí no hay ningún best. Ahí nadie se acuerda de ti. Cuando te metieron en el gran problema, cuando te viniste a dar cuenta, ¿dónde estaban tus mejores amigos? ¿Dónde estaba tu mejor amiga? Oh, es que le voy a hacer el paro. Oh, es que voy a hacer el favor. Voy a llevarlo aquí a la tienda. Y lo que lleve es un gran pucho de marihuana en el carro. Cuando vienes a ver, ¡bru!, las lucecitas, el arbolito de Navidad detrás de ti. Y tú vienes y dices, bueno, yo no tengo nada, tengo aseguranza, tengo todo. El problema es que el que subiste arriba de ese carro trae el clavito escondido. Y en ese momento los dos se fueron a la prisión. Y te puedo asegurar que quizás salió más rápido aquel que vos. La apariencia. Los best friends. Estamos aquí, iglesia. La gente adulta sabe de lo que yo estoy hablando. La gente adulta que está en este lugar sabe de que en realidad muchas veces fuimos engañados por causa del enemigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto es tremendo, iglesia. Versículo 17, ¿qué dice? 17, ¿qué dice? Así todo buen árbol da buenos frutos. Por eso es que tenemos que dar buenos frutos. No solo de labios, sino que tenemos que serlo de hechos. Yo siempre les he dicho a todos, la gente conoce la palabra, el enemigo conoce la palabra, pero el mejor testimonio es quién eres tú. El mejor testimonio, qué es lo que tú estás dando. Por eso es que Dios quiere levantar esta nueva generación para poder robarle todas las almas al enemigo.
lo que Dios está haciendo con María en este tiempo es que Dios va a hacer algo poderoso en la vida de ella y va a enseñarles, hermano, cuando ellos vean, hermano, el testimonio de María, Dios va a decir, wow, la gente va a estar diciendo, bueno, si es cierto lo que esta muchacha está haciendo, es que antes la gente miraba lo que estaba mirando en su Facebook y todos lo seguían y todos lo seguían, tenía un montón, hermano, de gente que lo seguía, pero ahora, ¿por qué no lo siguen todos esos? Antes, hermano, tenía hasta 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 likes. Pero ¿y ahora? Porque lo que estaban siguiendo era lo que ella hacía. Pero ahora que Dios ha sido, hermano, el que está transformando su vida y renovando su vida, ¿por qué no la están siguiendo? ¿Por qué? Porque el enemigo todavía tiene a aquella gente viviendo de una apariencia, viviendo de puros pensamientos negativos, viviendo de la carne. Mas sin embargo, ahora María está siendo restaurada, transformada, limpiada, hermano, purificada por el poder de la palabra y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? La María de antes era una apariencia, pero ahora es una María renovada en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dale palmas fuertes al Señor. Hermano, los fariseos, los escribas y todos se vestían de púrpura, se vestían acá. Y lo único que tenían era pura apariencia. Hermano, decían y hablaban de la ley. Hermanos, criticaban y juzgaban, condenaban a la gente, pero más sin embargo ellos no vivían lo que ellos hablaban. En estos tiempos está sucediendo lo mismo. Hay mucha gente de nosotros, y se lo digo delante del Señor, y hermano, tengo que decirlo claramente, somos ministros, somos predicadores, y lo que estamos haciendo es condenando al pueblo, lo que estamos haciendo es juzgando, lo que estamos haciendo es señalando, lo que estamos haciendo es criticando, pero no les estamos dando la salida al problema. Jesús no vino a condenar ni a criticar, Él vino a dar la salida y les dijo, todo aquel que se arrepintiere, ese será salvo. Estamos aquí, iglesia. Jesús es la respuesta. Jesús es el que transforma. Jesús es el que cambia. Jesús es el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es que Jesús es la razón de tu vivir. Jesús es el que te limpia. La sangre del Cordero es la que restaura. La sangre del Cordero es la que levanta. La sangre del Cordero es la que renueva las fuerzas. Solo Él tiene poder para restaurar y transformar. Ponte de pie en esta noche. Carlita, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más. Levanta tus manos y adóralo un momento. Jesús es la salida de tus problemas. Jesús no es apariencia. Jesús lo dio todo por ti en la cruz. Jesús fue ejemplo. Jesús fue esa cruz por ti y por mí. Y esta noche Dios te dice, yo soy tu libertador. Yo soy tu sanador. Yo soy el que voy a llevarte a que puedas estar delante de mi Padre, donde nadie me puede señalar. Si me perdonaste, te acercaste a tu presencia y me levantaste, y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, más grande, Señor, que estar a tus pies, que
estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado, postrado a tus pies. Y aquí, díselo fuerte, a los pies de Cristo. Vamos, levanta tus manos y adóralo. Vamos, iglesia, adóralo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Yo quiero decirte en esta noche, si tú quieres salir de la posición en la que tú estás, este es un buen tiempo, joven. Si tú quieres salir de la apariencia y ser un verdadero cristiano delante de los ojos de Dios, esta es tu noche. Porque en realidad a veces solo hemos aparentado ser cristianos, pero nuestro testimonio ha sido, hermano, pisoteado. Nuestro testimonio ha sido quizás malo. Este es el tiempo de que tú recapacites. Y si quieres entregarle tu vida a Cristo en esta noche, no salgas sin Él esta noche. Pasa al frente, queremos orar por ti. Queremos orar por tus problemas. Queremos orar por las situaciones en las cuales estás. El Espíritu Santo está aquí para renovar tus fuerzas. El Espíritu Santo está aquí para ayudarte y que puedas salir bendecido de este lugar. El Espíritu Santo no te va a engañar. La Biblia dice que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. La Biblia dice que Él, la palabra del Señor es real y es veraz. La Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo y penetra hasta partir el alma. Dios te bendiga, jovencita, por haber pasado. Yo sé que tú no quieres seguir viviendo la misma. Yo sé que quieres ser cambiada y transformada. Yo no sé si hay más jóvenes en esta noche. Pasa al frente, no te vayas sin Cristo en esta noche. Ábrele tu corazón al Señor. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande. Dale la oportunidad al Señor en esta noche, joven. Deja que el Espíritu Santo comience a tomar control de tu vida verdaderamente. Este es el tiempo de que tenemos que testificar un Dios verdadero, de un Dios que ha transformado tu lamento en gozo y alegría. Díselo. Y aquí permaneceré. No tengas pena, porque no te estás presentando delante de un hombre. Te estás presentando delante de Dios en esta hora. No hay lugar más alto y más grande. Dale la oportunidad al Señor. Dios tiene la oportunidad de tu vida esta noche. ¿Sabes qué acabo de ver en el Espíritu? Una gota que cayó desde el cielo sobre el altar. Y cuando vi, era una gota de sangre. Pero lo más tremendo es esto, que cuando yo veo la gota de sangre, hermano, y yo me limpio la cara y me limpio así, veo que me está saliendo sangre de mi nariz y yo no me he golpeado de ningún lado. Y yo le hago así
y me está saliendo sangre en la nariz. ¿Por qué será? Y yo estoy mirando, hermano, que viene cayendo una gota y cae en el altar. Y ahorita que yo me hago así, hermano, miro que sale sangre de mi nariz. ¿Por qué? Y no está saliendo más. Porque yo le hago aquí más, mira, y ya no sale, mira. Mira. Dios tiene un plan esta noche para tu vida. La sangre del Cordero es la que te limpia esta noche. La sangre del Cordero es la que te restaura esta noche. La sangre del Cordero es la que va a cambiar tu lamento. Toda tristeza y toda soledad, toda depresión es cortada y cancelada. Y más grande estar a tus pies. Díselo fuerte. Díselo fuerte. No hay lugar más alto, más grande, fuerte. Adóralo. A tus pies arde mi corazón. A tus pies, suave. Mírame, hija. Mírame, Dios va a cambiar tu lamento esta noche. Todo lo que el enemigo había hecho, todo espíritu de destrucción, todo espíritu de muerte, en el nombre de Jesús yo lo cancelo. Porque el diablo quiso robar tu vida, oíme bien. Oíme bien lo que te voy a decir. Tú ya conoces al Señor, pero te apartaste por un tiempo, me dice el Espíritu Santo. Y oíme bien, el diablo te ha querido condenar, te ha querido matar, te ha querido destruir. Pero tú llegaste al lugar indicado. Esta es la noche de tu salvación. Esta es la noche que Dios cambia tu lamento. Es que Dios, ay Dios mío, es que Dios tiene planes contigo. Dios tiene planes contigo, me dice él. Y camaso coto robo seque. Ey, sabacandaraba soama. Es que Dios está mirando tu corazón ahora. Porque tú conoces al Señor. Y tú sabes quién es Él. Todo padre del enemigo, todo espíritu de destrucción ahora cae. Di conmigo, Señor Jesús. Esta noche reconozco que te fallé. Me fui de tus caminos. Me fui de tus caminos. Te dejé, Señor. Te dejé, Señor. Pero esta noche. Pero esta noche. Toda la palabra. Toda la palabra. Ha sido para mí. Ha sido para mí. Y yo me levanto. Y yo me levanto. Y declaro. Y declaro. Que me reconcilio que contigo, me reconcilio Señor. Contigo. Te pido, Señor, perdón. Te pido y perdón. Me y me humillo. Delante de ti. Lléname de tu presencia. Lléname de tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús. Más, ahí está la presencia. Y rompe todo plan ahora. Espíritu de destrucción se van, amanda aquí, amá. Llena, llena, más. Ahí está el Señor, ahí está el Señor, ahí está el Señor, ahí está el Señor fortaleciéndote, hija. Recibe paz ahora. Ahora. Sí, Espíritu Santo, a los pies de Cristo. Llena la hora. Y aquí permaneceré postrado. Manos, hija, ¿qué crees que Dios haga contigo? Cambiar mi vida. Que te cambie tu vida. ¿Sabías tú que para Él es fácil? Él te ama. Y te ama así como eres. Así como eres. Dios fue a la cruz por ti, así como eres. Él no miró tus errores. Él no miró que anduviste en las calles. Él no miró tu tristeza. Él no miró tu dolor. Él te mira con ojos de amor. Y Él te ama grandemente. Él no te engaña. Él es el amor de tu vida.
Él es la razón de tu existir. Tú no fuiste creada por un hombre y por una mujer, tú fuiste creada por Dios. Porque dice la Biblia que antes que tú nacieses, los ojos de Jehová vieron tu embrión. Dios te miró y Dios sabe que en este momento tú ibas a estar aquí. Y Él te ama de una manera tan grande. Este amor que vas a recibir esta noche es un amor incomparable. Es un amor que solo Él nos da. Has buscado la felicidad y no la has podido encontrar. Has tenido muchas cosas, pero todo eso lo tuviste, y así como lo has tenido, se te ha ido. Se te ha ido de las manos. Se te fue de las manos. Incluso veo, oíme bien. Eso, ¿ah? Así es. Dios te lo dio. El problema es que la situación en la que estabas fue la que hizo hacer lo que pasó. Pero Dios te perdona por eso. Dios te perdona porque yo sé que en tu corazón estaba el sí, pero de repente la situación no era la buena. Cierto. Espérame, hija. ¿Le puedes pedir perdón a Él? Levanta tus manos y dile: perdóname, hijo. Perdóname, hijo. Yo te quiero. Yo te quiero. Tal vez en ese momento. Tal vez en ese momento. No fueron mis mejores momentos. Pero sabes una cosa, a donde tú estés, te pido perdón. Esta noche reconozco a Jesús como mi único Dios, mi único Salvador. Sana mis heridas, sana mi corazón. Perdóname, Señor, si yo cometí algún error. Pero esta noche reconozco que tú eres Cristo y que tú eres mi Salvador. Que a veces había sabido de ti, pero ahora voy a conocerte a ti. Y tú eres real porque tú me estás hablando ahora. Señor, yo cancelo todo dardo y todo dedo acusador de esta joven. El aborto no tiene poder ni autoridad sobre ella. Señor, tú limpias su pecado y tú limpias toda condenación y tú restauras la vida de esta joven. Esta noche ella te ha abierto las puertas de su corazón. Señor amado, te pido que la paz tuya y tu gloria la rope. Espíritu Santo, borra el pasado de su mente. Borra ese pensamiento, Señor, de acusación y llénala. Llénala, no tengas temor, es el Señor. Es el Señor. Ponte la mano en tu pecho. Señor, ven a abrazarla, por favor, hija. Recibe el abrazo de tu madre, hija. Mi esposa te va a abrazar. Dale paz. Transforma a estos jóvenes. En intimidad, y llénalos de ti, Señor. Sé tú cambiándolos. Tú eres el restaurador y tú eres el que cambia tu gloria en el nombre de Jesús. Por la eternidad.
que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero, díselo, díselo, algo poderoso viene. Díselo, que algo poderoso viene, díselo. Díselo, díselo, de lo más profundo de tu ser. Tú estás aquí por él, por su sangre preciosa. Levanta tus manos, las dos, y di conmigo: Señor, yo sé que cometí muchos errores. Yo sé que cometí muchos errores. Y yo sé que me porté mal con mis padres. Y yo sé que me porté mal con mis padres. Pero esta noche, yo te pido que me ayudes. Yo te pido que me ayudes. Y que me transformes, Señor. Yo no quiero vivir de la misma manera. Quiero que me cambies. Quiero que me cambies. Señor, entra a mi vida. Señor, entra a mi vida. Te abro las puertas de mi corazón. Te abro las puertas. Y te acepto como mi único Señor. Como mi único Señor. Y mi único Redentor. Mi único Redentor. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Y no te apartes de mí, Señor. En el día de tu venida, Señor, yo te pido por estas jovencitas, que sea tu Espíritu Santo transformándolas. Dales un toque, Padre, para que nunca más vuelvan atrás. Llénala, llena esta jovencita. Di conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, esta noche yo sé que tú eres grande y poderoso. Te pido que seas tú, cambiándome, transformándome, transformándome y renovándome. Te acepto como mi único Dios como y mi único Dios. Señor, mi único Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca te apartes de mí, Señor, nunca te en el día de tu venida. Padre, yo te pido por esta joven, seas tú tocándolas y llenándolas de tu presencia. Dales fuerza a estas jovencitas, para que seas tú libertándolas de toda cadena. En el nombre de Jesús. Gracias. ¿Qué querés que Dios haga contigo? Sane mis ovarios. ¿Que te sane qué? Hay problemas en los ovarios. No puedes quedar embarazada. ¿Nunca has quedado embarazada o tal vez has quedado embarazada alguna vez? Sí, una vez se me cayó. ¿Una vez? ¿Dónde está mi esposa? Ven. A mí me gusta esto. Mira la cámara y di conmigo: yo quiero un milagro. Yo quiero un milagro. No puedo quedar embarazada. No puedo quedar embarazada. Pero ahora. Yo sé que aquí está Jesús. Yo sé que aquí está Jesús. Y está el poderoso de Israel. Yo declaro con mi boca. Yo declaro con mi boca. Que toda trampa. Que toda trampa. De esterilidad. De esterilidad. Es cancelada. Es cancelada. Y cortada. Y yo declaro. Y yo declaro. Que ningún plan del enemigo. Que ningún plan del enemigo. Tiene poder. Tiene poder. Ni autoridad. Autoridad. Sobre mis ovarios. Mis ovarios. Ningún aborto. Ningún aborto. Ningún plan de las tinieblas. Ningún plan de las tinieblas. Va a poder. Va a poder. Robarme. La bendición. Yo declaro con mi boca que Jesús es mi sanador y él sana mis ovarios esta noche y ahora también le declaro
declaro Jesús. Te declaro Jesús. Como mi único Salvador. Como mi único Salvador. Y mi único Libertador. Y mi único Libertador. Señor, te reconozco. Señor, te reconozco. Como mi único Dios. Como mi único Dios. Y mi Sanador también. Y mi Sanador también. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Y no te apartes de mí. Pon la mano en los ovarios. Ahí en el vientre. Padre, glorifícate en este cuerpo. Y en el nombre de Jesús, ama. Toquete de bequei sabanda kia. Ekarababasotorobosequete rebequei sabá. Se hacen milagros creativos ahora. Milagros creativos. ¿Y qué quieres que Dios haga, hija? Un cambio. ¿Qué quieres que cambie, Señor? Mi manera de ser. Tu manera de ser. ¿Dónde están tus padres? ¿Tú estás sola aquí? ¿Cuándo te viniste? Hace 2 semanas. ¿Por qué te viniste? Casi me morí de una sobredosis y mi madre me dijo que a dónde estaban todos los amigos que yo pensaba que eran mis amigos. ¿Será que Dios te está hablando esta noche? Sí. ¿Ves a esta muchacha tan bonita? ¿Ves cómo Satanás quiere destruir la vida de todos estos jóvenes? Voy a decir una cosa, es necesario que vuelvas con tu madre. Este camino, hija, te va a destruir. Tenés que volver a tu casa. Tú no sabes si tu mamá en este momento está sufriendo por ti. Y Masocra, no va a suceder lo mismo que le sucedió a tu madre. Yo cancelo todo plan de Satanás y cancelo toda maldición generacional. Lo que le sucedió a tu madre no te va a pasar a ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Si tu madre sufrió lo que tú ahora podés querer sufrir, en el nombre de Jesús lo cancelo. No vas a pasar lo que tu mamá pasó. Oíme bien, no vas a pasar lo que tu mamá pasó. Yo no te conozco ni sé quién eres, pero tu mamá sufrió lo mismo que está sufriendo en este momento, en la edad que tú tuviste. Y yo lo cancelo. Y tienes que volver con tu madre. Tú me vas a dar el número de ella y voy a hablar con ella. Porque el diablo lo que quiere es destruirte, hija. Y yo cancelo todo dardo de Satanás en la mente de esta niña. Señor, es una niñita, Padre amado. Y todo el plan que el enemigo quiera hacer en contra de esta niña de drogadicción, Señor, en este momento es cancelado, es cortado. Droga, te vas a lugares secos. Espíritus satánicos y diabólicos, la sueltan en el nombre de Jesús. Satanás, suelta la mente de esta joven. 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 En el nombre de Jesús, se cae toda trampa del diablo. Se cae todo espíritu contrario. Toda ama, casa, araba, soa, manda, kia. Todo tormento de Satanás ahora se rompe. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora. Ahora. Todo plan del enemigo. Fuera todo plan del enemigo. Todo espíritu que te habla en las noches, ahora lo cancelo en el nombre de Jesús y declaro libertad. Llénala. 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 Se va todo, hija. Di conmigo, renuncio a toda drogadicción, a todo plan del enemigo. Y declaro con mi boca que soy libre de toda cadena de
Satanás. Señor, te acepto, como mi único Dios, mi único Salvador. Y en esta noche, declaro con mi boca que el diablo no tiene poder, ni autoridad en mi mente, ni en todo mi cuerpo. La sangre de Cristo me limpia y me restaura. Sandra, ven a orar por ella, por favor, hija. Trae la tijera que tengamos a cortar esto. Eso no es de Dios, hija. Son ataduras. Ora por ella, hija. Padre, yo bendigo a esta niña que está pasando al frente. Y la cubro en el nombre de Jesús. Preocupación, ma. Estabas preocupada por lo que te dije ayer, ma. ¿Ah? Dios quitó todo. Dios fue el que hizo la obra. Padre, en el nombre de Jesús. Vas a tener que hablar con tu mamá. ¿No hablaste? Háblale. Una y otra vez te lo vuelvo a decir. Háblale. Vuelve a tu casa. Vuelve a tu casa. Hazme caso. Por favor. Hazme caso. La vida da golpes, hija. La vida da golpes. Y lo que Satanás quiere es destruir sus vidas. ¿A dónde estás viviendo ahorita? ¿Ah? ¿Con quién? Vuelve a tu casa. Tarde o temprano se ve el encanto. Estás muy chiquita para sufrir. 17 años tenés. En el nombre de Jesús, cierra tus ojos. Socoto robo she ama y cababa basa cama can erra baba so ama y cabazo que ama y soma fuera
suéltala, 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 demonio, en el nombre de Jesús. Te ordeno por la autoridad que Dios me ha dado, te vas a lugares secos ahora, nunca más la vas a atormentar esta niña, en el nombre de Jesús. El juego de Dios quema todo plan del diablo ahora, 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 libre. Kamazuka, Igabazu, Kedarabazo. El juego lo quema ahora. Se va ahora. Juego, 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 libre, 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 libre. Y Ramamazakandarabazo. Juego, juego. Quema todo plan del diablo. Tinieblas la sueltan ahora. Ahora. Jamás o queda va. Fuego. Yo en ti. Sigue orando. Pon la mano en el vientre. Sí, en el nombre de Jesús. Jesús. Díselo. Padre, dale fuerza a María para que siga adelante. Señor, yo te pido que la fortalezcas y no permitas que María se pierda nunca, Señor. Todo plan de contraataque ahora es cancelado. Todo plan que el enemigo tenga en contra de María y en contra de su mamá es cancelado. Yo declaro que las tinieblas no tienen poder ni autoridad, María. Tú has dado el paso de poderle entregar la vida a Cristo. Y el diablo no tiene poder porque tú vas a ser una ganadora de miles y miles de almas. Y todo plan que el enemigo tenía de destrucción, todas las amigas que tú tenías que antes iban junto a los clubs, todas esas vendrán a los pies de Cristo por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Dios te va a usar. Hay una antorcha encendida que va a comenzar, mazo. Y rabáis acá. Llénala más, más, más. Fuego, 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 poder de Dios. Jesús, te muero de amor por ti. Recibe fuerzas, hija. Tú vas a poder también ganarte muchas. Y les vas a decir que hay un Dios que te cambió y te transformó esta noche. Nunca nadie te había dicho que te ama a alguien. Él te ama, hija. Nunca nadie te había dicho que tú eres la niña de los ojos de Dios. Tú eres la niña de Jesús. Y Él te ama con amor eterno. Te ha amado, hija mía, dice el Señor. Recibe fuerza de Él. Fuerzas. Llénate de su presencia. Gracias por haber traído a Sharon. Padre, yo bendigo a Sharon. I bless your life. In Jesus Christ, I break every chain. And I praise the Lord to fill it out yourself. Holy Spirit, come to her. And fill it out. Now. Padre, dale fuerzas a Mercedes. No quites la mirada, dice el Señor, de mí. Ni a diestra ni siniestra. Sígueme buscando. Que nada te distraiga, dice el Señor. Porque yo te escogí para cosas grandes. Espíritu Santo.